Lesión Radio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición lunes. Arrancamos la semana, una semana que no solamente va a tener fútbol internacional, Liga Deportiva Universitaria con Pablo Guerrero al frente de Sao Paulo. La otra. La otra semana, sí, la otra. Vamos a tener fútbol a mitad de semana, una fecha clave, porque Universitario va a jugar en Tarma y Sporting Cristal va a jugar ante Atlético Grau de Piura, aparentemente en Sullana. Y Alianza juega en Matute ante Sport Huancayo. Hoy en Sporting Cristal se anunció mediante sus redes oficiales la renovación Lora, ¿no?, de Gilmar Lora, con lo cual se acaba el 2025. Claro. Hasta el 2025, con lo cual se acaban las especulaciones. Gilmar Lora es jugador de Sporting Cristal hasta el 2025. Uno de los jugadores que apareció. ¿Hace cuánto apareció Gilmar Lora? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Más o menos. ¿Cuatro años? O sea, desde que debutó, 4 años. Ajá. Pero debutó y rápidamente llenó el ojo y fue titular. Fue campeón con Cristal, chico. Bueno. Hoy día he estado deprimido. A propósito de jóvenes, hoy es cumpleaños de Piero Quispe. ¿Verdad? Y bueno. Voy a saludar a Piero. Que no, tú lo odias. Que no lo odio. Tú lo odias. Lo que odio es Omar. Al único Quispe que odio es Omar. Loro viejo. Y bueno, Jorge Jesús sorprendió diciendo de que André Carrillo dejó el Al Hilal. A él le sorprendió. Sí, a él le sorprendió. Carrillo... Es que él no lo hubiera sacado nunca. Sí, claro. Porque él lo lleva, además. Claro. Quería jugar. Él lo dirigió en el Sporting de Lisboa. Pero. En el Benfica. Escogió la candela. Y billetito. Claro. Es increíble, ¿no? La plata ahí es fuerte. Es increíble. Y Pizarro dijo que él hubiese. Él hubiese preferido títulos. Obvio. No, pero él dijo que cada uno. Claro, sí. Sí, pero. No, yo prefiero de título que lo mató, pero. Que la plata. ¿Qué plata? Después los títulos no te dan de comer. No, está bien, pero. O sea, a ver. Hans Gután, pero ya ganó. Gutame. A ver, ¿Qué le faltaba ganar a Carrillo? Había sido campeón de Liga. Sí, bueno. Fue a la Champions también, creo. La gente espera que vaya otra. Había estado en el Mundial de Clubes. Gastó. No vaya otra liga, plata como esa, claro. ¿Cómo rechaza la platita? ¿Cómo rechaza? ¿No? ¿Y cómo? Yo creo que. Corriendo. ¿Sí o no, gordo? Corriendo. ¿Qué cosa? ¿Qué le faltó a ganar? No. A Carrillo a ganar con Wally, otro. Wally. Perdón, Wally, pero no es una crítica, porque finalmente cada quien elige. Claro, claro. No es una crítica. Yo creo que más brava ha sido la decisión en su mejor momento, cuando era más joven, ir a Arabia. Correcto. En Arabia ya hace más viejo ir. Hace tres años. Hace tres años. Dejar. Sí, pues, pero si fue a Europa. Pero si fue a Arabia es porque a otros no había. Lo económico no le llenaba la expectativa. Él ganaba con un millón, ¿no? Y hacer buen billete, ¿no? Una época, ¿te acuerdas? Él ganaba como un millón, ¿no? No es que haya sido eso. Y le ofrecieron 6 millones en Arabia. Era una diferencia de Inglaterra para Arabia económica abismal. El boom de Arabia es plata. Creo que se dio justamente el boom en el fútbol, porque ya estaban en la Fórmula 1, ya tienen un torneo de. Están comprando tenis, todo. Tienen el GP de moto. Olvídate. Todo. Y justo se daba la entrada del billete al fútbol. Claro. ¿No? En Arabia, la Liga Árabe, que hoy día es la que más paga en el mundo. Ok, vamos, Pedro Gutiérrez. Pelado, ¿verdad que con las verduras que te choreaste del gran chef ahora tienes tu tienda de abarrotes? No. Yo no me choreo nada. Mi leche oficial. A mi negrito yo me lo llevo a mi cama todos los días y sin parar. Dice mi leche oficial. Se van a pelear, ¿eh? No quiero pelear. No quiero. Sí. No. Haber guerra espada. No, después. Lea. Mi leche. Es mujer. Mi leche. Esta es mujer. No es mi leche. Esta es mi leche oficial. ¿Vieron la foto? Yo he dicho mi leche. Negro, no he dicho mi leche. Yo he dicho mi leche, claro. Mi leche. José Paredes. Mi tío Wally vino con Vivirí. No me causa gracias. No, a mí no me causa gracias. No respondo. Ya no era. A ver. Le ha salido Joroba. Mr. Pita Recho. Con una foto trucada. Totalmente. No, si está. ¿Dónde el chucho está Mauri, pelado? Bueno, Mauri está en Arequipa. ¿Ah, sí? Hoy regresa. Qué bien. Yo estoy dentro de un par de semanas en Arequipa también. ¿Está con Haya? ¿Puedes traer Tofi? Sí, lo que quieras. Un rocoto. Haya Charapa.
Brian Amable, buenas noches a la mesa. ¿Cómo va la renovación de Ignacio y Thiago Núñez? Ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno. Sí. Justo hoy día me comentaron que ya estaba. Bueno, a ver. Mauricio Fernandini, desde la clandestinidad. No, ya no, ¿no? No, está, no, está detenido, ¿no? Investigado. Investigado. En investigación. Okay. Mauricio Fernandini. ¿Está por 30 meses? Sí, 36. Le doy 36. Mauricio Fernandini, buenas noches, Mr. Orgasmo. Saludos a toda la mesa. Ya nos veremos pronto. No, no se hijo puede jugar. No se puede jugar así. No se juega. Con la libertad. Jamás. A ver, Víctor Vilamí. Y si la cagó. Pero no has cagado. Está bien, pero burlarse de otro lado no lo me parece. No, y hasta que no te he sentenciado. No la cagues. Hasta que no te he sentenciado. No, es culpable. Te la cago. ¿Y cómo está? Pero está escribiendo, pe Gonzalo. Jordi, el niño polla. Cabaz es tan viejo que la primera porno que se filtró fue la de... ¿De tu hermana? La de él con mamá Obvio. La primera y la de tu hermana también. ¿Fue Garganta Profunda? Garganta Profunda. Cinco dedos de furia. Deep Throat. ¿No? ¿Qué época? Deep Throat. Silvia Cristel era nuestra época. 7-8, 7-7. No, o sea, yo nací ese año. ¿Qué no, nuestra época era K-Pop. Deep Throat de los 80. Kay Parker era de nuestra época. Ahí me dejaron entrar por primera vez a ver un porno en el cine Varela, en Breña. Ocho. A ver, seguimos con la gente. Estoy hablando del Betamax. ¡Excitado! Dicen, otra foto trucada. Pelado antiguardiola y odiarequipeño. Jamás. Todas son trucadas. Lo primero puede ser, lo segundo no. Todas las fotos son trucadas, todas. No, ninguna. Hard Nine dice, ¿cómo se dice cabaza en catalán? Se dice el K. Chaviejas. El ca Chaviejas. Posdata, toda tu familia, por si acá. El cachaviejas. A ver, el contrato de Neymar es lo más bizarro que he visto en el fútbol. Mario Garayar Osorio. A mí la verdad que lo que haga Neymar con su vida me tiene sin cuidado. Un mercenario más del fútbol. Sí, como James. César Candela. La primera porno en el Perú fue la de la original Perricholi con el virrey Amat. Y narraba Calvazo. El virrey de Amaco. ¿No? Narraba. Que era la Perricholi. Se la está poniendo ahora. Claro. Sí. Una linda historia. Al Hilal es el que mejor se reforzó, dice, pregunta. No perdería Rudy tiempo Pacheco mirando fútbol árabe en mi vida. Yo tampoco. No, si no, la hueva. No perdería el tiempo de mi vida. Yo ni a fútbol árabe, ni fútbol americano. Yo sí, pero la MLS por Messi. Yo MLS no, por solamente Messi, el nomás. Partido de Messi, o sea, si Messi hasta, nada, que juega. Juega. Hasta que juega. Yo grabo si y, lo saca, y veo después. Si lo saca, me voy. Cambio. O a la calle. O a la calle. Otra cosa mariposa. Yo grabo. Messi ha recibido la mitad de lo que ha podido ganar, ¿no? No, sí. Es lo que te parece. ¿No? Ah, por la plata que está. Sí. A ese nivel lo hace una puntada sin hilo. Los recupera y vende. Lo que va lo que va por abajo de la mesa, ¿sabes qué? Es malo que le han agarrado. Claro, ¿no? A ver, vida y salud. Cabaza, ¿es verdad que cuando eran chivolos tú le pegabas a Pickle? Pickle es el perrito que encontró la Copa del Mundo. Ah, ya, ya. Ah, verdad, verdad, ¿no? El robo, ¿verdad? Del 70. 66. 8, ¿no? Se pierde, claro, en la Copa del 66. Se pierde en el 68. Ah, roban la Copa Brasil. Se recuperan en el roban 70. La Copa Brasil. O fue después del 70. No, fue el 70. O 70. El 70. Sí, el 70. La Jules Rimet que gana Brasil. En la última, pues. En la última Jules Rimet. Paolo Campos. Pelado, me imagino que por las vísperas de la independencia de Arequipa hablarás alguito de Melgar. Puede ser. Independencia. Arequipa y Callao. De todo el país. No, acá Arequipa es otro país. Acá no, la independencia no es una independencia. No, el Callao. El día de la independencia es un día en todo el Perú, ¿no? En un momento Arequipa se quiso independizar, ¿no? No. O no, fue... El Callao es agosto. A ver, pelaba anti-Messi y anti-fútbol, dice Anthony Córdoba. No, es que yo no vería ni por Messi ni por Zamputa vería la MLS. Ni por joder, viejo. ¿Por qué te voy a engañar? La MLS es muy mala. Yo veía cuando jugaba un señor Waldir Sainz. Ah, no. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Milechi oficial dice: yo me llamo Milechi, pero a mi negrito le gusta Milechi. Maestro. La dinero va para arriba, para abajo. Te juega todos los puestos, te juega. Coco, dice, el equipo de Messi podría jugar la Libertadores 2024, ojalá, sí, que vaya a jugar que juegue contra Bolívar en La Paz. Man. Ojalá. Que juegue contra Bolívar en La Paz, ahí sí lo quiero ver. Que vuelvan los mexicanos. ¿A quién, a Messi? A Messi. ¿Vas al estadio?
a Messi, a Busquets, a Jordi Alba que juegue. Sí juega. Sí, en Oruro. En Oruro. Si Argentina no le ganó a La Paz. Se comió seis Messi en La Paz. Manda dos a cerrar. Voy a jugar Oruro. Dos escapados hizo Messi. Dos escapados hizo Messi. Dos goles, ya está. ¿Viene el partido? Argentina Bolivia. Ojalá que clasifique y que juegue en el mismo grupo que Cienciano. Marco, cuartos finales. O que Binacional. Igual te gana. Igual te rompe. Y Alianza también le gana. Cristal jugó Messi contra Alianza. Messi solo juega Libertadores en Oruro. Hans Gutarra. ¿Cómo será de viejo Cabaza que los camellos en su época no tenían joroba? A la mierda. Oye, no habían desarrollado. Sapo de mierda. El Castó viene cuando quiere, con Chesumare. Casino Black de Fresa Oficial. Ahí está. Perú, México, 40. También se jugó en Oruro por un tercer lugar. Sí. Claro, claro. 1-0 ganó México. Perú, gol del pájaro. El pájaro. Lo llevaron a Oruro a jugar. Sí. Perú también, pero yo estuve en el banco. Gol de Cachito. Le gana a Bolivia. La única vez que le hemos ganado a Bolivia. Y esos goles necesitan. No está visual. Yo lo recuerdo, pero no. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Estuviste ahí? No, porque vi la imagen, un partido indiferido, un gol de un ángulo imposible. Gol de Cachito Ramírez, el clásico gol de Cachito Ramírez. Pero el gol de Cachito Ramírez es de contragolpe. No, es una jugada, es un pase de Cubillas y Cachito lo saca al arquero. ¿Cómo se llama el arquero, cajo? Que jugó contra ti en la Copa Libertadores, contra el Wilson. La Larza. Y de un ángulo imposible saca un zurdazo. 7-5. 7-5. Un gol de Cachito, 1-0. Típico. 1-0. Pues no, La Paz nunca le ha ganado. No, solamente en Oruro. Nunca le ganó. A ver, Neymar se va al Hilal y Cabazas al ataúd. Jordi el niño pollo. Un abrazo, Jordi. Tú te vas a morir primero, maldito. Muy buena, Jordi. Al ataúd. Tú te vas a morir primero, Jordi el niño pollo, porque te va a dar Van a ser en la camping. Vas al sarcófago ahí, ¿qué vas? Chancro te va a dar. A ver, Johan Arévalo Arquílego o arquitecto. No, Arquílego. Pelado habla de fútbol, Conchito Mario. ¿Opina del partidazo del Chelsea-Liverpool? Una joya de partido. Empataron. Empataron. Bueno, el mejor primer tiempo. Sí. 1-1. Pero una bala. No, a ver, en esa cancha habían 6 sudamericanos que van a jugar la eliminatoria y que van a venir a enfrentar a Perú, ¿no? El Chelsea ha juntado a Enzo Fernández con. Sí. Como Moisés Caicedo, ¿no? Sí. Había uruguayos, argentinos, brasileños, ecuatorianos. Pues los ecuatorianos en este momento están cosechando ya. Sí. ¿Cómo se mantiene Thiago Silva, no? Sí. Impecable. No, ya tiene cuánto, 39, ¿verdad? Y chiquito, ¿no? No fue un central grandote. No, claro, chiquito, pero salta. Thiago Silva. No, o sea, ¿brasileño? ¿Cuánto mide Thiago Silva? Es más alto que yo. Anda, bueno. No, te estás equivocando. No, Thiago Silva. Sí, Silva es chiquito. Chiquito, ¿no? Tiene 37. No, es chiquito. De estatura. De estatura. ¿Sí? Ah, uno chiquito. Igual que André Luis. De repente tuve la sensación siempre de que era chico. ¿Que David Luis? ¿Thiago Silva? Sí. No, es alto. Siempre tuve la sensación de que era chico. El que bajó Marquinhos también. Yo lo veo de 1-8-1. 1-8-1. Para ser central. No, es chiquito. Chiquito, pues claro. 1-8-9, David Luis. 1-8-1. No, no es chiquito, pero. Chiquito es 1-8-1. Me dice que era más chico. O sea, cuando tú matas a los arqueros que metes que mide 1,82 y a 1,81 sí que es grandazo. No es Van Dijk. No, yo he dicho que arquero mínimo 1,85. Marquinhos también es bajo. Marquinhos mide. No, Marquinhos más alto que Thiago Silva. Pero poquito. 8-3. Ya ves, poquito. Ya, pues 8-2 es un back. Chico. 8-9 David Luis. David Luis es más. David Luis es más. Pero tú lo ves a David Luis y dices, puta, que esto es alto. Pero tú lo ves a Thiago. Y pues claro. ¿Cómo que tiene salto? Yo no pensé que llegaba al 1,80. ¿Y Militao cuánto mide? 1,90. 1,90. Militao. Se rompió los 6 meses en. 6 meses y Militao. No viene un 1,80. Lo mejor que le pasó a Madrid. No juega contra Perú. Sí, pero no te gusta. Bajo, ¿no? Malísimo. No es mi agrado futbolístico. ¿Un 1,86? ¿Qué prefieres? ¿Un Aldair? Rüdiger es más grande. ¿Aldair? Rüdiger es más grande. Sí, ese es grande. Ese ya tenía 1,90. Sí, grandazo. Pero igual 1,86 es alto. Es alto. Si veo una huevada, son potentes, fuertes, rápidos. Pero te aguanta, ¿no? Alto. Un defensa alto es 1,90. ¿Cuánto mide enero? Ahí estoy buscando Militao. Amigos y amigas, adivinen qué. Ya llegaron las dercooportunidades. Llévate tu nuevo auto aprovechando increíbles beneficios como bonos de hasta $8,000, 3 cuotas gratis, 0% de inicial y mucho más. Definitivamente un golazo de media cancha. Ya lo sabes, acércate a cualquier Dercocenter a nivel nacional y vive la pasión de conducir el auto de tus sueños con las Dercooportunidades. Gracias.
Derco Center, auspiciador oficial de la Blanquirroja. Gracias a la gente de Derco Center que estuvimos el sábado. Rudiger, 1.90. Sí, Rudiger. Sí. Yo tengo 1.90. Bueno. En la cola. De trompa. ¿A dónde? De nariz tienes una. Adentro. Venía de nariz. De trompa. Adentro. ¡Vuelve el avión del hincha! Te has puesto, te iba a seguir a la selección en sus partidos de visitante, las eliminatorias. Además, se sortearán cientos de entradas para los partidos de local y miles de premios más. Y tú puedes ser uno de los ganadores. Son 10 paquetes con todo incluido para los partidos de visita frente a Paraguay y Chile. También se sortearán 50 entradas dobles para los partidos frente a Brasil y Argentina. Participa desde teapuesto.pe o regístrate y sube tus tickets a programateapuesto.pe. Vámonos a alentar a la bicolor con Te Apuesto, hincha y sponsor oficial de la selección peruana. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Gracias, Te Apuesto. Bueno, de cara a las eliminatorias, que ya están cada 24 más, días. 24 días. Ya estamos en 24. A 24 días. ¿Cerca ya? Sí, ya está. Genera preocupación. Genera preocupación y confianza el estado de algunos jugadores, sí, pero genera confianza, sí, por ejemplo, lo de Yotun, ¿no? Qué bola. Yotun recuperó su nivel. Lindo bola. ¿Qué tal controla? ¿Ah? Sí. ¿No? Sí, sí. Qué bien se acomoda en dos toques. En dos toques. En medio segundo. Fue rápido, fue una decisión rápida. Sí. ¿Es Yotun y Tapia? Debería ser. Yo creo que sí, yo jugaría. Y Aquino, aunque no sea. Aquino. Sí, también es una posibilidad. Yotun, Tapia, Aquino. Sí, es una posibilidad. Yotun, Tapia, Aquino. Un trío. Flores, Carrillo, Guerrero, a la mierda. O sea, 4-3. Sí. 3. Sí. Lo que tiene que armar Juan. O sea, a falta de jerarquía, es un equipo inteligente. Lo bueno es que tenemos un equipo. El ritmo para pensar. Pablo Guerrero creo que nos va a beneficiar para si es que no se lesiona. Si es que no se lesiona y si es que aguanta. Lo está jugando todo. Ritmo. No, pero eliminatoria me parece que es otra. Está bien, es otra cabeza, llegar, ¿no? Va a llegar a jugar 90 minutos con Perú. Con partidos. Cosa que estamos dudando. Yo no lo creía. No, yo tampoco. Claro. ¿Aquí no tiene continuidad o no? No. No, está jugando poco. Tapia tampoco, ¿no? Y Tapia nada. Cero. No, no debutó. Beltrán está ahí. Sí, Beltrán juega por él, ¿no? Sí. Y a Beltrán lo puso por las lesiones que traía de Sudamérica, ¿no? Y se cojó, por los viajes. Y Codé decía, lo entregamos a mí, no lo devuelve Machuca. Correcto, sí. Bueno, eliminatoria y ahí puso el te juega Beltrán, en contra. Calles, ¿no? Creo que no salió ni en lista, ¿no? Calles, no. Y es titular indiscutible. Sí. Zambrano lo perdimos. Sí, aquí podría ser Araujo. El programa está. Araujo, ¿no? Araujo o Calen. Puede ser Santa María Calen. O Santa María. Santa María o Araujo, ¿eh? Creo yo. Sí. Trauco sí viene jugando, ¿no? Calen. Trauco está jugando y está metiendo goles. Santa María juega Reynoso, ¿no? Uh-huh. Pero a ver. Pero el que tiene continuidad también es esta Brand, ¿no? Por izquierda. Sí. Claro, Brand. Lo vimos en el partido contra. La pasó mal contra el Inter. De, no, pero tiene continuidad. O sea, yo prefiero a Calen. Si la pasó bien, la prefiero a Calen. Sin que juegue. A mí nunca me convenció a Brand. A mí tampoco, nunca sí, me. Sí, a Messi le hizo pasar vergüenza. Sí. No, fuera de Messi, a mí nunca me convenció, Abraham. No, ni en su mejor momento, Vélez, en la Copa América de Brasil. Sí, su mejor momento fue en Vélez. En Vélez y la Copa América de Brasil, donde fue titular. Sí, o sea, tú comparas a Callens con Abraham y. Sí, no. yo prefiero a Callens. Hay son una diferencia. Callens más. Calen más rápido, más malo, más cara y malo tiene. Más fútbol, sí, más sí, salida, más, mejor salida. Veo que muy Marco, ya más rápido, más potente. Calen más coche, pero no es tan bajo, ¿ah? Lo veo muy en menudito. ¿Quién? Abraham. Calen se fuerte. Lo que pasa es que sí. Calen es más agresivo. Más agresivo, claro. Mucho más agresivo. Más pendejo. Sí. Abraham es un poco así como cabaza. ¿Sabes de fútbol o todo? Pasivo. Yo he dicho algo que no me puedo reír. Porque en realidad, en realidad, si hablamos así. Santa María de Araujo. Ahí está. Ocho, sumare, mi negrito, tu. Mi negritud. Dice Galese, Trauco, Abraham, Santa María, Sone. Sone, no le conocemos la cara. La gente pone un nombre y Sone no tiene ni un minuto en la selección. No, ¿alguien le conoce la cara de Sone? Yo no tengo la figurita. ¿Y Carrillo? Con ese equipo perdés. ¿Carrillo? Falta Carrillo. Galese, Trauco, Abraham, Santa María, Sone, Yotun, Cartagena, Reina, Canchita, Vínculo y Guerrero. No. No creo, ¿no? Mira, así Cartagena juega todos los partidos en la MLS, el titular es Tapia. Sí. Sí, claro. Sí. Lo digo con todo respeto. No es un mal jugador, pero me parece que es más suplente. Titular es Tapia. Es más completo. Sí. Es el titular. Tapia. Sí. Juan lo ha puesto en todos los partidos. O sea, no. Juan lo tiene. Tapia. Indiscutible. Estamos encontrando ya poquito a poquito al mejor Cueva.
Me gustó el. Pues para algunos no sé, el Cusco. Llamado, mal mensaje. En otro momento seguramente no lo llamábamos, pero al no aparecer figuras. Mira, Cueva no va a ser titular, creo pero yo. Pero lo va a llamar. Pero Reynoso lo va a llamar. Lo va a llamar. En un segundo tiempo. Mejoró mucho. Lo va a llamar. Hay que ser realista. En otra coyuntura seguramente no tenía. En Alianza hoy es titular indiscutible. Sí, para la Riera. Sí, para la Riera, sí. Sí, sí. Es que si hubiese a dónde coger, de repente Cueva no lo llamarían. La Riera y le ha dicho, oye, compadre, Cueva. Sí. Parece que sí, ¿no? A ver, son relax, dice, son es más Pepón que Mauri. Y... Mándalo con Nicola Porchela. Pues, y un niño así de verde parece el Grinch, por arrugado y renegón. ¿Qué le diría a Cabaza? Ah, viejo, hay un niño. ¿Qué le diría a Cabaza? Nada. ¿Cuesta esa opción? No, más no, allá, no. Ciego, ¿no? No, no, no. En marzo recién cumple el. Yo no sé la qué, fecha. Por qué me. Me parece que Juan, el tema nacionalizado. Olvido. ¿Nacionalizado o no? O sea, ha sido su cero. Jugador, ¿no? Creo que lo he escuchado cero. Gualdira. Cero, cero. Cero. Sí, sí, sí. Creo que, ¿qué tendría que pasar para que llame cero. Un. Sí, no, hinche los extranjeros. Al Nero Galván lo llevaba en su momento. No. Sobre todo un 9 en Alianza. Pero yo creo que no. Reynoso, el tema de los nacionalizados. No, y ninguno es que tú digas, este tiene que jugar. O sea, Cuesta es un buen jugador, pero. Bueno, en cierta forma, yo también pienso, no porque pienso vale, como Valdir, pero. Correcto, pero no es que te pero mate. Pero en el Perú se le da cabida demasiado a un extranjero que no marca gran diferencia. Correcto. ¿Sabes qué me quedó con Cuesta? Que se fue a México. Porque si marca la diferencia, no jugaría en el Perú. Inmediatamente. Claro. Pero no jugaría en el Perú si marca la diferencia extranjero. Por ejemplo, Ignacio no es un gran mejor. Galván cuando vino al Perú no marcó la diferencia. Sí, sí. Tienen buenas Copas Libertadores, ¿no? Bueno, Cuesta también tuvo una buena, un buen torneo. Claro, yo vine viejo. Pará, a mí no me comparen porque yo vine viejo. No, gente. Hijo de yo vine puta. Viejo. Sí, yo vine con 34 años. Peor, yo vine todavía. Viejo. Pegabas, yo vine no, viejo. Pegaba. No, pero el tema con Carlos. A mí no me pueden comparar porque yo vine a jubilarme acá. Escúchame, físicamente estabas bien. Yo digo la verdad. Y fue claro, de, pero vine a jubilarme. Pero no era mi mejor momento. Escúchalo, ¿tú crees que el negro no era mi mejor momento? Los 20 años, 25 años. No, no. Usted está equivocado. Estaba equivocado en el sentido. O sea, vale, está equivocado. Yo vine en Perú con 24 años. Está bien, Yuliño, tú. Y venía, pero yo voy a decir por qué vine. Él está diciendo que él vino. Pero yo digo porque yo fui extranjero y vine por otro motivo. Y ya comenté acá en la mesa el tema económico. Se paga em dólar. Te convenceu? Claro, em dólar. Perú paga em dólar. Que país de Sudamérica paga em dólar? Ninguno. Então, quando tu vem ganando em dólar, eu chego acá. Brasil. A história do Perú ha tenido extranjeros que marcaram uma diferença de puta madre. Mas hoje em dia, que extranjero te marca uma diferença para que não se diga nada? Está por encima. Perú, pero el comentario en la mesa, ¿por qué los jugadores vienen a Perú? Eu estou dizendo acá por quê. Toda, la mayoría de los brasileiros que vienen. É por um tema econômico. O dólar em Brasília é altíssimo. Não existe dólar por em Brasília. Por exemplo, se tu me dijeras. 7 por 1. Okay. Então, se o que se gana acá é, marca uma diferença grande em dólar. Por exemplo, eu te digo, se tu me dices, nacionaliza Ignacio, te atraco, Ignacio. Claro. Te atraco, Ignacio. En serio, te atraco, claro, Ignacio. Claro, pero eu não estou entendendo, Peter. O Ali comentou, os jogadores só vêm para acá no, porque no, como que não podem jogar em seus países. E não é assim. Solo viene para el Perú, como que no. Viene para el Perú, para el tema. ¿Por qué crees que viene Ignacio? Porque hay dólares. ¿Dónde juega? Obvio, ¿pero dónde juega? ¿Por qué crees que viene Brenda? ¿Por qué crees que viene yo? ¿Por qué crees que viene Marquinhos, un Bica? Pero yo te entendería en esa época que no se pagaba de repente lo que se paga hoy en día en Brasil. Pero hoy en Brasil Ignacio viene porque de repente no tiene cabida ya. Escúchame, escúchame. Es que paramos para hablar de Brasil como si todos los equipos fueran millonarios. Lo que se paga en Brasil en los grandes Brasil, equipos, bien, grandes bien, equipos son una fortuna, pero son los equipos intermedios normales, se paga normal. ¿Tú sabes cuánto significa hoy en Brasil 20 mil dólares? No, es como si fuera semisoles. Se hablaba, escúchame, sí. Pero se hablaba de que Fluminense entonces, lo quería soles, Ignacio, 400 mil soles, tú compras un departamento. Se hablaba de que Fluminense lo quería Ignacio. Se hablaba de Fluminense lo quería Ignacio. Para nosotros es mucha plata. No lo escuché, pero... te digo... No sé si sea verdad, que porque les, supuestamente ha rechazado una oferta de por 4 años en Fluminense por renovar con Cristal. No le creo. No tampoco. Escúchame, yo, o sea, a mí me parece un poco creíble esa oferta. Por la plata, ¿no? Escúchame, Marco, ¿tú sabes cuánto gana Wesley en Flamengo?
el marcador derecho. No tengo ni idea. 50 mil reales, 10 mil dólares. Pero tú sabes, hay jugadores, entienda, hay David Luiz y Gabigol que gana 1,5 millones de soles por mes, y hay jugadores que ganan 50 mil soles por mes, hay jugadores que ganan 70, hay jugadores que ganan 80 y 90. Y los equipos, no es poco creíble, es real, quien te está hablando soy yo que acompaño el fútbol brasileño y sé de los números. Equipos en Brasil, hay muchos equipos que pagan 50 mil soles mensuales, 70 mil soles, 80, buenos jugadores. Son 20 equipos. Entonces, hay un jugador llega y recibe una propuesta de Brasil de 10 mil dólares, que es 50 mil soles, y acá en Perú va a ganar 30 mil dólares, que es 150 mil reales. Con 300, 400 mil reales, te compra un departamento muy bueno. ¿Está pagando 30 mil dólares? Miércoles, ¿ah? Si un jugador gana 30, son 150 mil soles. Solamente en la época de la baja del tema. Escúchame, si dice el marcador es de Brasil, ¿cómo se llama? Brasil. ¿Cómo? Wesley. ¿Cuándo gana? 10 mil dólares. En Flamengo, ¿ah? Entonces, ¿qué hace Cristal, la Alianza y la U? No traen ese jugador, hermano, le pagas 15, 20 y te viene a Perú. No, pero, quiere venir. Pero yo ya es que comenté. No quiere venir. No va a venir. Claro. ¿Por qué no va a venir? ¿Por qué está jugando el club? El tema la Liga Brasilera, está jugando el Flamengo. Pero está diciendo por lo económico. Claro, pero no va a salir el Flamengo para venir a Perú. Yo estoy hablando, ¿cuántos jugadores? Yo cuando vine a Perú, yo estaba en Fortaleza, saliendo de Fortaleza. Claro, pero Juli no lo mismo para el Flamengo que en Fortaleza. Sí, claro. Pero por eso que te digo, negro, estoy de acuerdo. Yo lo entiendo, 8 o 10 equipos en Brasil que pagan mucho dinero, pero hay otros 12. Exacto. Que y nadie va a salir de Flamengo para venir a Perú. Y que te da una vitrina. Aunque gane poco. Perú. Y aparte, Wesley hoy gana 10 mil dólares, pero está apuntando a la selección brasileña. Claro. Y ese chico va a salir de Flamengo para venir para allá. Jugar en Perú y no lo llaman ni a... Ahora, está un ejemplo. Un jugador, vamos a poner un jugador, Pepito, que está jugando en Brasil, en Fortaleza, o jugando en Goiás, o jugando en... Vasco, que no ande un buen momento. No, pero Vasco. No, Vasco, no metas a Vasco. Vasco trajo a Payeto. No, es por eso que te digo. Trajo Payeto, campeón del mundo. Claro. Entonces, equipos con nombre, pero los jugadores están ganando poco, porque el equipo no funciona. Entonces, esos jugadores que están en ese equipo, Fortaleza, y dicen, tienen una propuesta de Perú que le dicen, oye, una propuesta de Perú, pagan 30 mil dólares. Mierda, 30 mil dólares. En 3 meses te compras un departamento a cada 3 meses. Claro. Ahí viene volando, porque está jugando en Fortaleza. Pero nadie va a salir de Fluminense, Flamengo, Grêmio, ni Inter, Fortaleza para venir a Perú. Sí. Hablemos, el tema económico ya está. Ya está. Hablemos de los jugadores que sí en algún momento marcó diferencia en el fútbol peruano y que tú decías, no, tienes que... No, y apuntando un poco a cómo nació el tema, lo de Juan Reynoso. Claro, o sea, Valerio, puta, marcó una diferencia. Marcó una diferencia. Ramón Quiroga. Ramón Quiroga en su momento. Horacio Ballesteros. Pedro Garay. Pedro Garay. En su momento, pero Pedro ya había jugado por una selección. Marquinho. Sí. Marquinho, o sea, Nunes, es otro que también... Nunes. Claudio Adão. Ya había jugado por selección. Ya había jugado mundial. Bueno, París, Claudio Adão. Grondona no. Paris, Grondona la rompió, pero no viene de un club grande. Tomás Silva. Independiente, que tuvo un paso ahí nomás, ¿no? Bueno, claro, independiente, pero tuvo un paso... La jugó por Pinocho Vargas. No, pero Pinocho ya había jugado por la selección. Escúchame, pero trajo... A Silva. Trajo el maletín de Pinocho a Tomás Silva. A Silva. No lo conocía. Y que fue ídolo en la U. Y la rompió en la U. Sí. La rompió en la U. Hay varios jugadores que han venido acá, han marcado la diferencia. Tempone. Gustavo Tempone. Se analizaron, ojo, y jugó por la selección. Y jugó por la selección. Buen jugador. Jugó contra Argentina. No, buen jugador, sí. Gustavo Tempone era un argentino que... Vino de Temperley. Jugaba en San Lorenzo. Usted, Peter, ¿tú qué tenés más tiempo? Lastimosamente, así, Peter. Temperley. Solamente vinieron... Sin desmerecer Temperley. Escúchame, Nero, solamente vinieron al Perú jugadores de primer nivel de Argentina, jugadores de River. Defensor Lima. Con banquero Rojo. Pedro Alexis González. Dojo y Converte. Exactamente. Claro. Ahora, eran figuras allá. Correcto. Usted es que conoce la historia. Porque más. Había mucha plata. Más que mucha yo plata, que he vivido mucha acá. Mucha plata. Era pesca. Era la pesca. ¿Qué extranjero nacionalizó y jugó por la selección y no funcionó? Yo. ¿Qué extranjero nacionalizó y jugó por la selección y no funcionó? Bueno, Quiroga funcionó. Valerio funcionó. Ibañez funcionó. Ibañez. Arqueros. Los nacionalizados funcionaron porque ya sabía que era buen jugador.
Susun no tapó. Pero fue suplente, no, sí, no tapó nunca. No atajó nunca por la selección. Central. ¿Hubo nacionalizado centrales? No. ¿Centrales? No, yo pregunto. Oficialmente no jugó. Ustedes saben. No, no, arquero. Casi todos son arqueros. Juliño, Tempone. Calcaterra, ahora último. Calcaterra, Costas. Ninguno, o sea, de estos últimos. Calcaterra ni Costas han tenido. Mira, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Juliño sí. Sí respondió. O sea, sí marcó goles en segunda eliminatoria. Mala el fútbol peruano, pero que correcto. Había agarrado ese proceso. Y a punto de clasificar, Calcaterra puede haber, o sea, Calcaterra destaca a nivel doméstico, pero no trascendió en la selección. No trascendió, la verdad. Costa lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, Costa no trascendió en la selección. Sí. Hover. Tampoco que tuvo una Copa América y no. Tampoco trascendió. Le puso la cruz, Gareca. Y chao. O sea, ha sido Juliño y los arqueros. Y los arqueros. Sí, correcto. Del arquero no. Quiroga. Bueno, la madura, ¿no? Y que siempre tuvimos ahí. Padula juega por la mamá. Por la mamá. La Padula. Claro. No, yo fui el único brasileño que nacionalizó y jugó por una selección. El único brasileño. Sí. Todos son argentinos, uruguayos. Sí. Pero acá vinieron jugadores que tú decías, carajo, ¿cómo han jugado estos en la selección? Porque, por ejemplo, Pedro Alessi González, ya había jugado en la selección. Claro, ya había jugado en la campeón de River. Berti, Tojo. Claro. Miguel Ángel Tojo era con nosotros. Sea, los tres eran de primer nivel, obviamente. Yo los vi chicos, ¿no? Era billetazo. Claro. O sea, Claudio Adao, por ejemplo. Claudio Adao. Era un crack. Pero ya tenía 38 años cuando vino a Perú, 36. 40. Ya había jugado, no, pero claro, puta. Paris también. Paris marcó una diferencia acá. Pero Paris no era nivel selección de Brasil. Claro, sí, Paris no. Claudio Adao sí. Claudio Adao era. Claudio Adao. Había jugado con Pelé. Pelé en su época ha dicho que su sustituto era Claudio Adao. Correcto. A eso iba. Imagínate. ¿No? Sí. No, sí era muy bueno. Era un monstruo, no sabía qué era. Cuando paraba de pecho. Muy bueno. Bueno, Marquinhos también, ¿no? Marquinhos también. También marcó. Yo creo que si Marquinhos tranquilamente se lo hubiera nacionalizado en un determinado momento, ¿no? Cuando Juliño llega a Cristal, Marquinhos era la figura que llegaba y rompió el mercado peruano. Sí, pero Marquinhos nunca fue el de Boisa. No, fue el de Boisa. Nunca. Es más, en Alianza tiene buenas actuaciones Marquinhos. Pero más se diferenciaba por sus tiros libres. Pero el gol de tiro libre la recontrarrompió. No, en el Boys. En el Boys. En el Boys, cuando se asoció con Claudio Adao, con Anchisi, con Adao, con Paris. Jiménez jugaba ahí también. Un volante de Jiménez. Solo Jiménez. Solo Jiménez jugaba bien. Con Norton. Norton, que era un 6. Ahí la recontarrompió. Chandarte, Dufo. Marquinhos la hizo linda en Alianza, pero no fue el de Boys. Y a Cristal primero. Claro. En Cristal no. 150 lucas. El pase más caro de la historia en ese momento. 200 lucas, ¿no? Sí, Carlos Valero. 200 lucas. Valero, Chandarte, Ufo. Ese equipo de Boys era bueno. No, el Marquinhos de Boys es el mejor. Dice que a partir de la llegada de Marquinhos Cristal es donde Perú paga demasiado. Paga demasiado, sí. Ahí comenzó. El mercado lo rompe Juan Carlos Solitas y Lombardi, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa ahí? En serio. El mercado lo rompen Lombardi y Juan Carlos Solitas. Peter, yo te comento porque... Yo estuve ahí en la época del tema Marquinhos. ¿Un mercado inflado? Infladísimo. ¿Pero está inflado? Sí. Pero llegan varios jugadores, ¿no? El mercado se regula. Claro, rompió todo el mercado. Sí. ¿Qué pasa? Después del gol de Marquinhos... Se paga demasiado. El equipo te acuerdas que no funciona. Recuerdo inflado. Y el año siguiente... Lo hice por ti. En 94... Tú no esperabas que esa oferta. Cuando tú me contaste que dijiste... le voy a decir un número para que no... Termina, Julio. El año... O sea, Marquinhos viene, rompe el mercado, $200,000. Sí. En el equipo 93. Porque ese equipo era el Dream Team. El equipo de los sueños. Vino varios jugadores, los mejores de todos los equipos. Pero Marquinhos es el que más ganaba. Entonces, después que pasa el Dream Team... Y ahí se van algunos jugadores y queda la generación de 94. Claro. La generación 94 juega muy bien y sale campeón. Y ahí todo el mundo quería ganar lo que ganaba Marquinhos. Así es. Todo el mundo decía, puta, se pagó a Marquinhos, paga a mí también. Claro. Ahí cuando nosotros fuimos renovados, ya conversación era, se pagó a Marquinhos, paga a mí también. Después ahí de eso, explotó Cristal, el mercado. Se lo lleva a Stegiano de la U. Sí, claro. Y se lo lleva a Pepe Soto de Alianza. Y a Sornomás también de la U, en ese paquete. Se lleva todo, Cristal. Yo me acuerdo porque mi sueldo dispara. La U se lo llevaba. Se lo llevaba. Todo el mundo. Y no había cómo competir porque. Cristal no jugaban igual. Y lo más gracioso era eso. Quizás Astillano. ¿Será por eso? No, pero Astillano y Pepe Soto sí. Sí, son del equipo. Diría que es uno de los campeones. Astillano es un campeón de la Libertadores, un buen año, ¿no? Había jugadores que jugaban mejor en sus clubes de origen. Sí.
Sí, ahora, bueno, eso también, mira, yo Soto y Astellanos sí le hicieron en Yo por eso, yo cuando... Sí. Dale, dale. El miércoles juega Alianza contra Sport Huancayo. Ni quiero imaginarme cómo estarán esas barras. Muchachos, ¿y cómo salieron a la barra? Queirolo, Queirolo, Queirolo. Queirolo, el sabor de tu esfuerzo. Queirolo, vinos y pisco 100% peruanos para celebrar. ¡Salud con Queirolo! Y bueno, ahí me dicen los chilenos de Alianza. Sí, pero estamos, sí. Ese fue un caso de emergencia. El mejor quizás fue Parco Quirós, ¿no? Se quedó. Creo que hace uno o dos goles de tiro libre. Parco juega la Copa Libertadores con Colo-Colo el año siguiente porque se lo lleva. Claro. Sí. O sea, fue un Parco, acto, sí. Fue un acto de desprendimiento. De Colo-Colo. Ante la tragedia de Alianza. Sí. Y dice, te voy a ceder estos jugadores. Cuando dijeron, te voy a ceder estos jugadores. Pero qué otro chileno. Pero Gonzalo. Pero tú eras el mejor. No, no, Pancho Huerta. Pinto Huerta. No, no era grande. Escúchame, Letelier había sido arquero de la selección chilena en el Mundial Sub-20 del 87. Yo tengo buen recuerdo del Letelier. ¿Sabes qué tiene? Dos penales contra Fidel Suárez. Le tapa dos penales a Raúl. Yo tengo buen recuerdo del Letelier. Dos penales. ¿Quién fue el mejor colombiano que jugó a campeón? Colombiano. Montaño puede ser uno. Montaño, un monstruo. Candelo también. No, Montaño. Mayer Candelo. Montaño, Tresor. Tresor. El vagón Hurtado. El vagón también. Tresor Moreno jugaba futsal. Creo que me quedo con Montaño. Yo me quedo con Montaño. Montaño también, lo que he visto fue Montaño. Fue a Montaño se lo peleaba una época la U y Alianza, Julio Pacheco, el presidente de la U, casi vende la vida por Montaño. ¿Quién fue el que ya lo tenía? Y al final. Ahora, ¿quién era un monstruo también? El paraguayo, Javier Ferreira. Llegó Mackenzie. El pelado. Pute, ¿cómo pelado? Como Cueto. Tenía cosas de Cueto. El mejor paraguayo que vino acá a Perú. Jorge Amado Núñez. El mejor paraguayo que vino acá a Perú. No. El mejor paraguayo que vino acá a Perú. Garay, Pedro Garay. No pasa un año. Garay. Núñez jugó un año. Garay. ¿En 94 ya? Sí. Struway. Bien. Struway también. El mejor paraguayo es Garay. Es Garay. O sea, en el tiempo, Pedro Garay jugó un bien. Su campeón de Struway. No mucho cristal. Struway, monstruo. Estuvo bueno. Paraguay, pero perdón, Ferré, Garay marcó una diferencia. Sí, no. Y fue ídolo. Núñez, la gente se queda con Núñez por el año 93, pero en 94 Núñez no. En su primera. Sí. En su primera Uruguayo. Época, no, el paraguayo. Uruguayo. ¿Cómo se llama el de San Martín? Que después se fue a jugar a. El Búfalo. Ah, ya, el Búfalo. Velaro. Y vine joven, ahí la rompió. Sí. Sí, Uruguayo. Uruguayo, pero es Garay. Uruguayo. O sea, yo me quedo el loco González no le hizo. Valerio. No, el loco, claro. Loco paraguayo. Uruguayo, no, Valerio. Valerio, no, yo pregunto. Pero no vino en una buena época. Bueno, Uruguayo. Valerio. Me quedo con Valerio. Techera, pero ya es muy. No, pero. Silva. Pero un crack. Silva era argentino o uruguayo. Uruguayo. Acá vino Negro Guido Alvarenga. Poco pigo en Olimpia. Sí. Está bien, Guido. Está una zurda maravillosa. ¿Dónde la quieres? No sé qué pasaba en esa época en la U, que puta no. Es que era una U compleja, no era una buena época. Sí, ¿en qué año vino Guido? 97. ¿Contigo? ¿Cuando tú debutas? No, 32 años, ¿no? 97, sí. Con 97. ¿Con qué edad tenía ahí? 32. ¿Eh? No creo. No, era muchacho. Era muchachito. Escúchame, si conmigo jugó en el 2004. Sí. Alfredo González dijo, me voy a traer el mejor 10 del fútbol paraguayo. A mierda. Sí, y lamentablemente Guido, puta, 29, no. 28. No sé qué pasó. Y ustedes trajeron una Mackenzie. No, Mackenzie. Mackenzie dijo, yo juego como Cueto. No. Dijo, tengo cosas de Cueto. No. Sí, tiene chimpunes, tiene. O sea, jugaba bien, sabor. Pero era flojo. El jabón. Había un, Mackenzie jugaba bien. Había un. Jugó conmigo en la Olimpia también. ¿Sí? Había un perrito, no, había un perrito ahí en la tribuna Insúa, norte que Insúa dormía. Lo pone por fuera, aún. No, mata. Olvídate. ¿Te acuerdas el perrito que dormía todo el día ahí en la tribuna norte? Mackenzie le decían al perro. Todo el día dormía el perro. Mackenzie le decíamos al perro. Mackenzie. Delante de él, se mataba de risa. Arichi de Rojas. Arichi de Rojas. Era bueno, ¿eh? Puta, había unos goles debajo del arco, la puta madre. Pero también viene un año difícil de Alianza, a veces 2000. Vino el año 2000. Claro, Alianza no le ganaba a nadie. ¿Sabes quién era la delantera de Alianza en el 2000, no? Espontón y Aristides Roja y Espontón Vitamina Sánchez. Espontón venía de Platense. ¿Vitamina Sánchez jugó acá? Sí. ¿Vita jugó acá? Sí. O sea, lo que pasa es que hay dos vitaminas. Hay dos vitaminas. El del Feyenoord, el 10. Vitamina B. ¿El de Rosario Central? No, acá vino vitamina B. Ese era, ese crack. Es otro vitamina. ¿Vitamina B12 o vitamina C? Vitamina Sánchez. También había jugado un equipo importante en Argentina. No sé, ahí sí. No era el de Rosario Central. No era el Bravo. Es otro vitamina. Qué jugador. Juguete y te resfriaba. Puta madre. Alianza trajo a Vitamina Sánchez, a Espontón
Y Aristides Rojas, puta, no le hacían goles a nadie. A nadie. Y tú, no estabas ahí. Hay un Alianza Cristal, Alianza Cristal en Matute que termina 0-0, weón. Arco Sur meten un centro, Aristides Rojas solo, weón, solo con el. Puta, ¿quién era el arquero de Cristal? Ferro, ¿no? El año 2000. Ferro. Sí, Ferro. Ferro. No, 2000 no. No, 98, 99, Ferro. 98, 99. ¿Quién es el año 2000 arquero de Cristal? ¿Quién tenía la barbita? ¿Era Leao, pues? ¿Yo? Leao, posiblemente. Leao, el arquero de Cristal. Puede ser. Bueno, yo le enfrento a Leao en 2000, ¿ah? ¿Eh? Puta, se le pasa todo. Puta, solo Aristides Rojas por arriba. Así como se la perdió García en el Cusco, sí. Pero acá en el llano. La de Hulk. Dice la de Hulk. ¿Qué falló? ¿Europeo vino acá a Perú? ¿Algún europeo? No, el búlgaro. Jugar. Búlgaro. Sí, no, búlgaro. Pero en el 92. ¿Sí? No, él se quedó acá. Se quedó acá. Pero conoció una peor y se volvió loco. Sí. Este, y la teoría era malísimo. No, hacía goles. Hacía goles. No, pero hacía goles. Hacía goles de cabeza nomás. Hizo tres goles en todo el año. Yo lo encontré en una cagada. Sí, ¿qué otro europeo jugó acá? Eso es lo que estoy tratando de pensar. O sea, creo que no hay. No hay. No hay más. ¿Un español? No vino. ¿Un español? Nada. Africano, pero Vaquero vino a dirigir nomás, ¿no? Claro. Gordomero, Nauric. Sí, Nauric. No, yo creo que Churlisa Gordovsky. No, el de los africanos. Ah, Mark Cook. Mark Cook. Ah, el arquero. El arquero. ¿Qué tal te va, Mark Cook? Si tenías a Peter y lo traes a Mark Cook. Yo, me tenías a mi hermano, Mark Cook. O sea, pendejo. Jaime. Te faltaba Jaime. Qué bueno. Este, no hay mención. Y no hay nada, Carlos. Africanos, el de Cristal, ¿no? Amoaco fue lo mejor. Vino Amunia. Vino, yo le hice una entrevista y no hablaba nada. Ni mierda. No, Amoaco vino a Amunia. Benji. Vino Amunia. A la U. Y lo votaron. Fue a la U. Y no lo aceptaron. No pasó la prueba que estaba Marcarián, me parece, en esa época. Y dijo, no, a este llévatelo. No, este no deja nada. No, este no. Y de ahí lo dirige. Aparte de él lo dirige. Después lo dirige Cristal. Y lo pone en el titular. Obvio. Y pero Amoaco hablaba. Estaba bien, era muy rápido. No le enseñaba pura lisura, pura huevada. Ahora, ¡el gas! Gritaba. ¡El gas! La enseñaba a la huevada, Amoaco. No, Benji. Yo lo traje Benji a Muñiz. Nigeria, creo. Nigeria. Yo lo traje Benji a Muñiz. Decía, puta. No, escúchame, acá viene un central de la selección nigeriana. Mundialista. Sí, mundialista. A Laurich. A Wanga. A Wanga. Para Laurich también trajo. Puta, se quedó varado. No le pagaba. Sí. Creo que hasta ahora está acá. Creo que hasta ahora está acá. Sí, está sentado acá a mi lado, mira. Se quedó a vivir acá. ¿Este qué? Acá viene un central, weón, de la selección nigeriana. Qué pendejo, weón. Llegó el momento de nuestros amigos de Cabify, al programa la más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Gracias, Cabify. ¿Sabes quién vino acá al aeropuerto y no salió del aeropuerto, no? ¿Quién? Darío Cabrol, weón. Jugó conmigo en la 1. ¿Para la 1? No, Alianza lo trae. Ah, para Alianza. Se queda en el aeropuerto y le dice, oye, bueno, acá en Chile te vamos a dar. Ahí agarró el abuelo a Chile y se fue a Chile. Sí. Vino un central. Darío jugó conmigo en Racing. Darío Cabrón. Y yo jugué con Darío. ¿Central para? Sí. Vino un central que le decían Carlos Cacho. Que era igualito a Carlos Cacho en Alianza. Morquio. Qué malo era. Escúchame, en Huracán, creo era. En Huracán. Sí, Huracán estaba. Huracán. Escúchame, en Huracán era lo que hacían echarse, weón. Sí, se peleaba. Le metía más tosco y metía más golpe. Cuando lo vacilaba, le poníamos más chaplines. Sí, metía uno. La primera fue Carlos Cacho, el primer día. Carlos Cacho. Me acuerdo que buena gente, un Alianza Bolo en. Logró meterse en el grupo Alianza. Sí. La que la pegó de malo, Juanjo. Ah. Y le dijo, tranquilo, ahí abajito nos agarramos. Terminó el partido y venía corriendo Morque Pe. Y Juanjo. Digo, lo único que Patota Morquio. ¿Te acuerdas? Asís. ¿Sebastián Morquio que era? ¿Sebastián que era? Sí. No, Sebastián Morquio. El cristal Asís Anor, ¿te acuerdas? Sí. Quien mejor hacía Chico Sagua. Chico han dicho. No permitir que un jugador de ese gordo llegue en Perú. Sagua bien ese chino. El único japonés que vino es Sagua, ¿no? Sí. 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 ¿Seguro? Sí. ¿Pero Sagua no trajo a un japonés también para jugar? No. Es para cocinarlo, para trajo, creo. No, el que tenía, el que puso de cocinar un técnico fue fue Yuliño. Y no le pagaba, y sí metí con chés. ¿Pero aquí está el entrenador también? No, tú estás loco. ¿Estás diciendo a Peter? El único que recomendé para el Muñoz fue Benji.
Benji. Ah, un que pasa que Benji jugó conmigo en Brasil, en Vitória, y era considerado como la gente lo llamaba Maradona de África en la época. Y Benji no, pero buen jugador. Pero él en Vitória rompe la rodilla. Y cuando viene acá, ya está en fase de recuperación. Pero le fue bien acá. Sí, le fue bien. Él llegó y debutó con 2 goles. Sí. ¿Encima de quién? Defensor Lima. Yo lo recomendé, jugó contra nosotros y metió 2 goles. Defensor buen jugador. ¿Cómo hiciste Defensor Lima? Sí, está en la Liga de Breña. Liga de Breña. Guatari. Guatari. Guatari es el juego que yo jugaba. No, Guatari, el Cristal. ¿Guatari? ¿Pero qué año? ¿Qué es? ¿Qué año? 1500. En Guaral habían varios descendientes de japoneses, ¿no? ¿Guatari? Guatari. Con Irano. ¿Jorge era japonés o africano? ¿Ah, sí? Sí, de Japón. En Japón, mira. No en mi época. Oye, dice, muchas gracias. No me reí así hace mucho tiempo. ¿A qué me van a responder? ¿Guatari? Nunca lo entrevisté ahí, no era. Buena gente, el chico. Sí, sí, sí. ¿Guatari? Dice, fumaba. Fumaba en los partidos. Sí. En el medio tiempo fumaba. ¿2006? Sí. Guatari. Ah, yo me retiré en 2004. En Vallejo jugó un coreano, ¿no? Min Choi. ¿Agarraste? Min Choi. Min Choi. Japonés, 2006. Min Choi. Hay uno también que es Lamela. Oye, perdón, pero ya. No, Lamela. Guatari, 2006. Japonés en Cristal. Ese. Me acabo de acordar un europeo. Vino un italiano, hablar. Un italiano al Boys. Metía más patada que la puta madre. Este, el italiano. Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo, mi hermano, Vincenzo. Jugó conmigo en el Círculo. Sí, sabía amigo del tanque. Jugó conmigo en el Círculo. Claro, y después se fue a Boys. Se fue a jugar. Al Boys, jugó en el Boys. Sí. Jugó en la Roma, pero en el Círculo, en el equipo interno. Metía más patada que la puta madre. Una vez me agarró, me metió puta por atrás. Era malo. Sí, sí, era todo. Era italiano, era italiano. Era la Roma, pero. ¿Tú lo conociste a Ian Pietri? Un día que jugó en Quilmes. Sí, claro. Escúchame, acá vino el Boys. Vino gordo. Vino gordito, sí. Sí, nos juntábamos todas las noches. Gracias a Denilson Barrenechea, que cubre Sporting Cristal, que sabe todo de Cristal. Pero Guatari. La foto, déjame ver. Ídolo de ídolos de ídolo. ¿Quién? El de la máquina Jean Pietri. Ah, sí, sí, Pietri, la máquina. La máquina. Y dice, la máquina, la máquina, le decía la máquina, esa máquina está, en Quilmes, ídolo de ídolos, ¿eh? ¿Tú no fuiste ese día al entrenamiento? No, yo 2004 yo me arrepentí. Nosotros teníamos una noche que era una... Venía de Boca, huevón. Ese pasó en Boca, eso es lo que te iba a decir. Ahí está con Carlitos Tevez, huevón. Sí. De Boca. Se habrá tomado una foto ahí. Una foto. Puta, con la camiseta. ¿Cómo se llama? Tu culito se llama Guatari. Guatari. No me acuerdo de ese tipo. Puta manja. Está con foto con Tyson. Guatari. De Boca. No, pero hay de todo, Foto con Tyson le metió una cachetada y una foto. Chamí. Chamí. Tengo una foto con Chamí acá. Yo puta. Dice. Ese Sambo era fuerte, güey. Dice. ¿Cómo se llama este? Coppola. Sí. Dice Coppola que lo más impresionante que él vio en su vida fue Chamí. Sí. ¿En camarín? En el vestuario. Claro. En la ducha. Dice puta. En la ducha. Más que el goleador. Más que el goleador. No, el goleador es mi hermano. Más que Durita. ¿Es mi tu hermano? Sí, hermano. Bueno, no sé. Pero en este programa, buenos muchachos. Sí, sí, que era bueno. Durita era un elefante. Este. Dice. ¿Qué dije? Coppola. El más impresionante. El más dotado por la naturaleza fue Chamí. Tenía DNI, ese animal. Sí. Era italiano, larga verga. Larga verga. Jugador era larga vida, larga verga. Si sí, supera a Lurita, Lurita apareció sí, un elefante flaco. O su trompa. Arrastrándome de piso. ¿Y sabes a propósito de qué lo dijo este? Puta, se me va, Coppola. 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 Porque Coppola dice, cuenta la anécdota de un sauna, que él entra a un sauna en Londres y coincide con Beckham. Ya. Y puta, Coppola tenía la curiosidad de decir, puta, qué hombre tan bello, ¿no? Y quiero ver, puta, si huevón. Copia de broco para ensalada era, si le gustaba entrar a los camarines. ¿Por qué? Puta, dice, era, puta, yo tenía la curiosidad. La dice. Curiosidad, no, ya sabía que era. No, pero si no ves a Beckham calato, tienes que verle la hueá. Dice, claro, puta, quería verlo calato a Beckham. Entonces, puta, dice que va con la toalla, se va a duchar y deja la toalla. Y puta, dice que el Coppola va y ¡pah! Saca la toalla, concha su madre, para que vos salgas sin toalla, ¿no? Claro, y puta, dice que Beckham saca la cabeza y pide toalla y le trae la toalla a la concha su madre, no puede ver. Se mete a la cámara de vapor y dice, acá se la tiene que sacar. Entonces Coppola dice, puta, ¿para qué entre confianza, puta? Yo también me la saqué. Yo me saqué la toalla, ¿no? Para que Beckham, y no se saca la toalla este hijo de puta. Y dice que lo ha seguido hasta el vestuario donde ya, puta, tiene que sacar la toalla para secarse, para cambiarse. Y puta, lo veo, dice, por fin. Y
Lo vi a medias porque dice que lo vi de espaldas y el tipo bien formado, era una belleza, una escultura. Sí, claro. ¿Y, el, y cómo se llama el que conducía, que es crack también? Este, Beto Casella. Lo veo de espalda a Beckham, ¿sabe qué? Beto Casella dice, ¿y cuál fue el jugador más aventajado que viste? Claro. En oh, una maravilla. ¿Para qué te cuento? Bueno, sí, ¿te acordás de Diego? ¿Te acordás del Camerún hecho a mí? Sí, sí. Ahora estoy marcando. Ahí está. Y jugaba con botines Pumas blancos. Pumas blancos. Sí. Ah, hoy te vi, a propósito. A ver, negro, hoy te vi en un partido. Hoy te vi en un partido con San Lorenzo. Para. ¿Sí? ¿Qué pasaron? ¿Recuerdo? Sí, hoy día te vi en un partido con San Lorenzo. En blanco y negro, No recuerdo. Jugaba ya venía. Jugó una tarde. Perdí un partido con San Lorenzo. Todo lo puedes ver en YouTube. Es un Mario. Bien, y te ganan en el duelo un gol. Claro, pero ¿cómo se llama el 9? ¿Cómo se llama el 9 de San Lorenzo? Pero Pampa Viallo o Beto Acosta. Claro. Beto Acosta. 2-0 gana San Lorenzo. 2-1, sí, sí. Maradona era el es puro recuerdo. Ahora y termina el partido y Manuel dice, no, este historia de este nomás se acabó. No más, no es más. El 500, sí. Luchito. El canal 500 es Fox Recuerdo. Bueno, y para terminar la anécdota, la puta madre, se me ve el nombre. Coppola. Chamí, mira. Beto Casella le dice, ¿y cuál fue el jugador más? La cosa más importante. Sacar la cabeza. Lo más impresionante que viste. Sacar la cabeza y comienza a babear. Guille le dice, ojo, ni que te cuento. Mirá que entro. ¿Te acordás que el negro, Camerún, que vino a jugar con Diego? Sí, bueno. Y entro para ver a Diego y veo una cosa impresionante. ¿Qué querida, pero qué? Una cosa, pero va. Y el bambino le sigue, el bambino le dice, para hacer una expedición. Pude callar. El bambino no tenía un puente. Llámalo. ¡Hablando de Yamil! ¿Cómo que no puede venir, Luchito? Bueno, Lucho me dice que no viene, me dice que se está preparando para ver la Liga 1. Así como Lucho, tú también prepárate para ver la Liga 1 ahora en Claro. Con tanta fibra óptica, más Claro TV con el doble de velocidad por los 6 primeros meses y disfruta el canal de la Liga 1. Además, puedes contratar el paquete Liga 1 Max para vivir al máximo los partidos en vivo. ¿Qué esperas? Llama al 0800-00200 y cámbiate a Claro. Sujeto a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Conoce más en claro.p/hogar. ¡Gracias, Claro! No te la niño. Dios, bueno, por acá me va a ver. Mi anillo es compromiso. Lo que supuestamente... No, mentira. Estoy divorciado ya. No, pero sí se ha caído. Seguimos hablando de... Emeka. Emeka. Vino de la selección nigeriana. Sí. Ese es el que vino a estudiante de medicina de Huanca, correcto. Oye, pero ha habido bastantes extranjeros. Sí, puta, se quedó varado. El tipo limpiaba luna, ¿no? Ah, ¿porque superan los 300? Ese era buen duelo. ¿Es penal, Castor, esto? ¿Ah? ¿Es penal? ¿Cuál? Ahora te cobran penal. Hoy día sí. Esto lo ve el VAR y es penal. No. ¿A quién? ¿A quién esa? Fernando. Ese Zlatan iba a todas, ¿no? Amigos y amigas, adivinen qué. Ya llegaron las NERCOPORTUNIDADES. Llévate el nuevo auto aprovechando increíbles beneficios como bonos de hasta $8,000. 3 cuotas gratis, 0% inicial y mucho más. Definitivamente un golazo de media cancha. Ya lo sabes, acércate a cualquier NERCOCENTER a nivel nacional y vive la pasión de conducir el auto de tus sueños con la NERCOPORTUNIDADES. Gracias. Terco Center, auspiciador oficial de la Blanquirroja. Muy bien. Cállate la boca, carajo. Pero verdad, ese tema del vestuario. Ya, Carlos. Vuelvo al tema fálico. Al tema fálico. Uno cuando entra a un vestuario chico, o sea, obviamente lo primero, más allá de la convivencia. Tú eras. Ese era feliz cuando era vestuario. Total, ¿no? Era feliz. Total, ¿no? Yo era vestuario total, yo los veía calatos a todos. Y obviamente la mirada. Para goles sin acción, ¿no? La mirada se te cae porque obviamente hay curiosidad. Pero, o sea, que tú miras. Ya, y de acuerdo a tu experiencia culinaria, no, en realidad vergatoria. He visto cosas importantes. ¿Quién, por ejemplo? En la mesa hay dos. Cuquín Flores era una cosa importante. En el Monumental. En el Monumental. Mira. ¿En la mesa qué? Maradona con Boca Galván, concha de madre. Mira, weón. Bien, bien. ¿En el Monumental? Mira, weón. Fernando Pineda. De Argentina, ¿no? Hemos hablado, Gilmar Lora, en el arranque del programa, papá. Bueno, entraste tarde. Nero, esto lo tienes que... Entraste tarde, Fernando. Bueno. Entraste tarde. Pero hemos hablado de la renovación de Gilmar Lora hasta el 2025. Nero, ¿y te convocó, no? En Sporting. ¿Te convocó, no? Cristal. ¿No te convocó? No. ¿Quién no te convocó? A Xavi lleva. ¿Ah? Lleva a Xavi. Ah, ya.
Pues Maradona, no de la misma edad. Maradona, ¿lo viste que Calato Maradona? Los 6 goles en La Paz. El día que se come 6 goles en La Paz, claro. ¿No? Pero el día del corte de ahí yo estaba. Sí, estaba. Una pregunta, ¿no? Es que en verdad, bueno, ¿lo viste Calato Maradona? Sí, qué bonita, que tu pregunta es espectacular, ¿ah? No, no sé, pero no sé si habían compartido vestuario. ¿Qué pasa? Te está haciendo mal ese. Pero a eso voy, pues, a eso voy. Tú vas a esa ver. Esa no hablar, tiene, pues, carajo. Tiene hormona de brócoli para hacer ensalada. Esa tú entras a un vestuario y ves un crack. Tienes curiosidad, pues, o sea, y más cuando eres chico, en un vestuario, estás viendo a tus ídolos. Hay curiosidad, ¿no? ¿A quién viste? ¿A quién viste? ¿A quién le gustan esos temas? ¿A quién viste? A quién le encantan esos temas, ¿no? No sé. Oye, ¿tú eres periodista? ¿Ah? ¿Quién Bruno, ¿a quién pasa? Viste Calato? Tienes que informarte, peo. ¿Vos? Acá he visto Calato. ¿Ah? Salvo, bueno, a todos he visto Calato, salvo a... No, al Nero no lo he visto. Al Nero no lo he visto. No me quiero imaginar. No me quiero imaginar cómo es esa... Esa culera. Esa manguaza. Mira la hueva. Oye, ¿verdad, no? ¿Pero con Chulisa también has jugado tú? No, pero sí lo... Hemos hecho una pretemporada. Sí, hizo Calates. Una pretemporada. No, es que con Bruno sí hemos jugado. Sí hemos jugado. No, pero no, 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 toda la vaina. No, pero una vez hicimos una pretemporada que a mí me invitó Marcarián para hacer una nota en el... Ah, verdad. No, Marcarián o Piazza. Claro. Así es. Marcarián. 96. ¿Cuándo debutaste? Tu primera pretemporada. 96. Ahí en el Bosque. Sí, en el Bosque. Claro. Bosque, si no me equivoco, fue en el Bosque. Sí. Tú parabas mirando tripas. Pero antes el periodista tenía ese acercamiento con el futbolista que lo veía después. Pues, claro. En el Bosque fue donde. Donde o Franco sea, Navarro. Que llorase con parabas mirando tripas. Claro, hacer claro, antes entraba. 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 Mujeres, nosotros estábamos con todas. Entraba claro. Claro. Sí, sí, entraba. Claro. Entraba estábamos bañando. Sí. Entraba, claro. Entraba Mundo Cabas y te saludaba. Claro, sí. Igual tenía que decirle, no, oye. Te saludaba. Yo perdonaba. Por si acaso, Yuliño es muy chipi. Es una cosita. Está totalmente equivocado. Yuliño le agarraba la guaraca a todos. A todos. Si no, pregunta a Peter Arevalo, lo estás equivocando. A todos. ¿Conoce la club o no conoce? Si es que tú conoces no, la sí, el señor quiere que diga que es malogrado. Sí, Yuliño es malogrado. Tú conociste la trompa en Defensor Lima y me saludabas así. Sí, ya, yo te la sacaba a pasear, Yuliño. Yo te la sacaba a pasear. Pero se paseaba Calato por el vestuario. No, Yuliño cuando llegó no mataba una mosca. Ah, no mataba una mosca. Mataba una mosca, tenía el pelo largo. La gente pensaba que era mujer. Lo único grande que tenía era la nariz. Cuando se bañaba de puta, tú lo veías de espaldas a Yuliño, pensaba que era una germa. Tenía el pelo largo y rubio. No, a mí me sacaron para bailar en Brasil una vez, en una fiesta. Me sacaron para bailar. Yo estaba en una fiesta de espalda, un patrón. No quieres bailar la mención, eres hombre. Yo tenía el pelo largo. Oye, ¿te puedes dar la mención, por favor? El que lo abrazó a Yuliño de espaldas, Calato, en la ducha fue Diosdado Palma. Saludos, Diosdado. Llegaron las jugadazas a la web de Te Apuesto. Regístrate en la web haciendo clic en el QR que sale en pantalla y empieza a disfrutar de estas cuotas únicas que no encontrarás en otro lugar. Aprovecha, crack. Que la jugadaza de hoy es Manchester City ante el Sevilla, miércoles 16 de agosto a las 2 de la tarde. Buen partido. Si ambos marcan, ya hay 4.5 más goles, te apuesto, te paga 8 veces tu apuesta. Así que gracias a Te Apuesto, llegaron las jugadazas. ¡Gracias! ¡Te apuesto! 11 de noche con 10 minutos. Nosotros estamos llegando al final del programa. Gracias, Yuliño. Gracias, Bruno. Gracias, Carlitos Galván. Mañana empieza la fecha 9. Gracias, Waldir. Gracias, Marquito Chulisa. Gracias, Gonzalo. Bueno, nosotros... ¿Puedo mandar un saludo? Dale, Peter. Dale. A mi querido amigo Jorge. Gracias. Ahí por ahí. El Mac, los Macs estamos espectaculares. Pasador, como siempre. No, es amigo. Un abrazo para todos. Gracias, Haji. Gracias, Omar. Gracias, Carlitos Álvarez. Un abrazo para todos. Chau.